Thank you.
Thank you.
Aquí adelante la novia con sus papás, atrás de la novia el novio con sus papás y atrás del novio los padrinos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos hemos reunido en la casa de Dios para celebrar la Eucaristía, en la que estos hermanos nuestros van a unir en el Santo Sacramento del Matrimonio. Señor, bendiga su amor, les conceda su gracia y su bendición. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos, pueden pasar. Entonces la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo dejarlo en los
contestaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba llegando a Jerusalén. Se multiplicaba grandemente al número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Esto es propio de los de alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la tierra acompañe nuestros cantos. El Señor cuida a los. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma y la justicia y el derecho, la tierra llena está de los bondadosos. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y épocas de hambre les da la vida. De pie. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para preguntarle: ¿le está permitido al hombre separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: no le está permitido al hombre separarse de su mujer por cualquier motivo. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué Moisés entonces sí permitió repudiar a su mujer? Jesús le respondió: por la dureza y la necedad del corazón de ustedes. Después ya nadie se atrevió a preguntarle nada. Palabra de el Señor. Siéntense un momento, hermanos. Queridos hermanos, voy a compartir con ustedes una reflexión sencilla en torno a este acontecimiento que ustedes como familia celebran en el matrimonio de Juan Pablo y de Emily Guadalupe. Y aunque es una reflexión dirigida de un modo especial para ellos, yo creo que cada uno de ustedes que vive el matrimonio, o quizás los jóvenes que están aquí y algún día pensando en casarse, les puede llegar esta reflexión partiendo del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Juan Pablo y Emily Guadalupe, el ser humano de todos los tiempos ha buscado caminos para ser feliz. Y uno de los caminos que
el hombre y la mujer siempre han elegido para ser felices. Ese es el matrimonio. Pero también ustedes, aun cuando son jóvenes, saben que hay muchos matrimonios que viven juntos, pero no son felices. Otros, que al no ser felices, decidieron separarse. Y decidieron no seguir el matrimonio. Porque finalmente el matrimonio no fue el camino para ser felices. Aquí lo que hay que entender Juan Pablo y Emily es que para yo ser feliz tengo que entender qué es lo que quiero en el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios? Y también entender que en el matrimonio, para poder ser feliz, le tengo que quitar y le tengo que poner. Esa es la lógica del matrimonio. Y la lógica de todas las vidas, no solo del matrimonio. Yo como sacerdote, si yo quiero ser feliz en mi vida, en mi ministerio, le tengo que agregar algo a mi vida, pero también le tengo que quitar. Cuando en el Evangelio le preguntan a Jesús si al hombre le está permitido separarse de su mujer por cualquier motivo, Jesús le dice, por ningún motivo. Porque antes de separarme tengo que haber luchado, tengo que haber dado la batalla para poder entender por qué debo de permanecer junto con alguien. Cuando el Señor me contesta y me dice, por la dureza de corazón de ustedes, Moisés permitió, ¿qué quiere decir esto? Juan Pablo y Emily Guadalupe, esto es muy importante. Cuando un corazón se endurece, no hay quien lo cambie. Cuando un hombre se le mete en la cabeza, una mujer se le mete en la cabeza, yo ya no amo a esta mujer o no amo a este hombre. Y esa es la dureza de corazón. La dureza de corazón es cuando yo ya no entiendo, cuando yo ya no comprendo, cuando no entra en mi corazón y en mi inteligencia la razón de las cosas buenas, y que aunque sean buenas, ese corazón y esa inteligencia no alcanzan a verlas como buenas. Hay gente en la vida que ve las cosas malas como buenas y por eso lo practica. Ver lo positivo en lo negativo, lo cual es una confusión grave. Ahí estamos hablando de una inteligencia laxa, de una inteligencia muerta, de una inteligencia cauterizada que no logra distinguir entre el bien y el mal. Y en un matrimonio siempre es bueno, Juan Pablo y Emily, aprender a descubrir lo bueno que estoy haciendo, pero también a descubrir lo malo que estoy haciendo en la relación que estoy viviendo. Te voy a decir algo, Juan Pablo y Emily. Ustedes dos hijos, antes de vivir juntos, ustedes ya eran felices con sus papás. Era una felicidad distinta. La felicidad de hija, de hijo, la felicidad de padre, de madre, de padre. Pero eran felices. Y no es natural y tampoco es correcto que Juan Pablo saque a él y a sus casas para hacerse felices. No lo sabe. Igual él, si tú no estás dispuesta a ser feliz a Juan Pablo, no es sano que lo saques de su casa donde él llega feliz como él para hacerse feliz contigo. Entonces ahí es donde nosotros debemos de analizar y descubrir que para yo ser feliz tengo que poner y tengo que quitar. ¿Qué le tengo que poner? Pues hay cosas en el matrimonio que no pueden cambiar. En la relación de pareja no pueden cambiar. Como es la sinceridad, como es la honestidad, como es la transparencia, como es la alegría, como es la chispa, los elementos con los cuales ustedes se enamoraron. Que muchos matrimonios después ya de que se casan le quitan esas chispas. No vuelven al primer amor, no se acuerdan cómo
cómo el hombre enamoraba a la mujer, cómo la mujer enamoraba al hombre. Y esos detalles tienen que permanecer. ¿Qué le tengo que quitar? Pues vale la pena hasta antes de iniciar esta etapa, ya con su matrimonio consagrado por Dios, preguntarse: ¿usted es lo que no me gusta de mí? Eso es una pregunta muy sana del matrimonio. Aunque muchas parejas no se la hacen, pero sí es muy sano que Juan Pablo le preguntara a Emily: oye, dime cuáles son las cosas que no te gustan de mí. Y eso es lo que le tengo que quitar. Es muy sano que Emily le pregunte a Juan Pablo. Juan Pablo pregunta: perdón, dime qué son las cosas que no te gustan de mí. Y él dice: lo tengo que quitar. Porque en el matrimonio se trata de complacer. En el matrimonio se trata de agarrar. En el matrimonio se trata de caminar. La mayoría de las parejas con Pablo y Emily no se preguntan esto. Si no, cuando estén bailando el vals con su madrina, con su mamá, con su suegra, pregúntale: oye, tu esposa se ha preguntado qué no te gusta hacer. Porque son preguntas muy arriesgadas. Que nadie quiere dejar lo que le gusta, lo que le agrada. Y es que en el matrimonio se tiene que renunciar. Tiene que estar muy abierto a lo que pide para poder caminar bien. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿De ustedes mismos? Ustedes enseñan la boda a las cosas. Van a tener a Jesús. Y algunos de sus familiares pueden dormir y dicen: bueno, padre, vamos a ver si no nos cambia la misa a nosotros. ¿Yo qué les digo? Que sí. ¿Para qué les digo que no? Si yo les hubiera dicho que no, que hubieran dicho: vamos, el padre nos enseña, nosotros queremos por el mesa. Yo sí pensé desde que fueron a faltar la misa y dije: estos no van a dar chocolate. Pero no dije nada, simplemente yo dije: bueno, pues no vamos a dejarlo, ¿no? Pero cuando ustedes fueron, lógicamente yo tengo que estar abierto a lo que es mi trabajo, a lo que es mi función, a lo que es mi ministerio. Fácilmente yo hubiera dicho: no. ¿Qué me gusta? Es más, yo quería quedarme conmigo otra vez. Yo pude haber dicho no. Pero cuando uno piensa en el otro, porque ahí es pensar en el otro. Es decir, yo pensé: bueno, pues a lo mejor decidieron, se arrepintieron y ya compraron el pan, ya pidieron la leche, y ya pelearon la vaca, y si van a dar chocolate, ¿no? Pues que lo den. ¿Qué me gusta a mí? La flexibilidad del matrimonio es muy favorable. Como la flexibilidad en todas las relaciones humanas, son favorables. Y por eso es muy importante que tú, Juan Pablo, Emily, aprendan a ser flexibles y aprendan a quitarse. Yo les voy a decir una cosa: yo no sé cómo vivan tus papás, así no sé, no los conozco, pero es bien. A tus papás sí los conozco, pero no los conozco cómo viven. Yo les voy a decir una cosa: Emily, no vayas a copiar el matrimonio de tus papás en tu matrimonio. Hijo, no vayas a copiar el matrimonio de tus papás en tu matrimonio. Ustedes sean un matrimonio auténtico, ustedes. Tú no puedes decir: es que mi papá hace la... Tu papá, allá. Pero tú, ¿cómo quieres ser? ¿Tú cómo quieres ser en tu matrimonio? Vamos a pensar que tus papás se pelean. ¿Tú quieres ser? No copies esa parte. Esa parte que yo digo, no copiar, no imitar esquemas, es muy importante, porque a veces los esquemas que trasladamos de mi casa paterna, materna, a mi casa, no es funcional, no lo es, porque lo que a ellos les funcionó puede ser que a ustedes no les funcione, y por eso es ir abriendo esa brecha, ese camino entre ustedes. ¿Quiénes van a decidir su felicidad a ustedes? ¿Quiénes van a decidir su forma de vida a ustedes? Por eso dice el Señor: por ningún motivo les doy el permiso que se separen, a menos que su corazón se endurezca. Dice el Señor: yo les sigo no dando el permiso, pero ustedes deciden. ¿Y qué es lo que endurece su corazón? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? Eso es lo que es eso. Si a mí me tratan mal, lógico me enojo, lógico me endurezco, y cuando no lo digo, no lo hago, mi corazón se va endurecido y endurecido. ¿Qué quiere decir?
siente coraje, siente rencor, siente odio. ¿Y eso dónde te lleva? Pues ya no me lleva. Vivo contigo a fuerza. Hay muchas señoras que dicen, pues estoy aquí por mis hijos. Así se siente feliz. Así es la felicidad. Por eso es muy importante que ustedes desde ahora que van iniciando ya su matrimonio, bendecido por Dios, entiendan lo que tienen que quitar. Yo se los digo porque les comento una experiencia muy personal. Yo siempre desde chiquillo pues he sido futbolero y demás, que me gustó mucho. Y cuando yo recién me ordené, a mí me valía la misa. Yo la celebraba hasta de 20 minutos por tal en la tarde. Y una señora sabia, una señora mayor, observó. Porque yo era el domingo que llegaba, que iba a jugar en Morelia, o el domingo que iba a jugar en otro lado, yo acomodaba mis misas y buscaba otro padre, y ayúdame aquí, yo me voy. Y cuando yo entraba a misa, se cuenta que así salía como estoy ahorita, pero abajo ya traía el short, ya traía las camisas de Morelia, ya tenía la mochilita con mis tenis, ya había mandado a un señor que le decía, ya murió, que le dio 12 tiburones, un taxista, aquí te quiero a tal hora, me voy para allá, y otra familia ya se iba al estadio, ya apartaba el lugar, y aquí llego ahorita. Yo planeaba todo. Y un día esta señora Lupita me dijo, padre, yo quiero hacerle una observación. Sé que a lo mejor no puede decirse que me importa y si me dices, lo acepto. Dice, pero eso si usted hace de hacer la misa, la carrera, por irse al partido, no está bien. ¿Qué es lo que quiere usted en la vida? ¿Ser sacerdote o ser futbolista? Y es lo mismo. ¿Ustedes qué quieren ser en su vida? ¿Ser matrimonios o ser amigos? ¿Ser un buen matrimonio? Por eso ahí está la clave de que ustedes analicen y vean qué es lo que quieren para ustedes. Ustedes pueden hacer un matrimonio exitoso, un matrimonio felicísimo, pero también pueden ser un matrimonio en el que terminen bien y terminen bien. Si ustedes. Por eso, aplíquense. Si ya están casados, yo no sé dónde vivan hoy, ni sé dónde vayan a vivir. Pero si por alguna razón Juan Pablo, oye, vas a llevar a vivir a Evelyn con tus papás, sácala pronto. Lo más pronto posible. Porque todavía no existe la suegra buena. Todavía no nace. Todas las suegras son malas para la nuera. Aunque la suegra sea buena. Para la nuera no existe la suegra buena. Y para evitar los conflictos, lo mejor es buscar el tiempo. Si no tienes casa, no vive el tiempo con tus papás, el tiempo considerable, pero siempre con la idea de decir, no voy a vivir. Y bueno, si vives con tus suegros, peor también sabes. Porque acá incomoda la nuera y acá incomoda el tiempo. No hay más como su casa. Yo aquí le diría a los papás de él, a los papás de Juan Pablo, ayúdenlos para que tengan su casa. Apóyenlos para que tengan su patrimonio. Pero no se acostumbren a tenerlos ahí. Cuando el hijo se casa, tiene que irse. Es la parte más natural. Y ustedes también, ¿verdad? Y acuérdense la chicha. Ya no mamá, ya no papá, ya no, ya somos. Ya desde el pellejo de la mamá. Y su propia vida. Por último, algo que se requiere mucho, muy importante de Juan Pablo y de mí, es la madurez. Vamos a pensar si ustedes ya se casaron, pero no han madurado en algún aspecto. Si no hay madurez emocional, si no hay madurez afectiva, si no hay madurez existencial, si no hay madurez familiar, si no hay madurez en el amor, si no hay madurez de pareja, se entiende que no sean maduros ahora. Pero en el caminar de la vida se tiene que madurar. ¿Quién es una persona madura? La que enfrenta sus problemas. ¿Quién es una persona madura? La que enfrenta su realidad. ¿Quién es una persona madura?
la que solita va llevando su proceso sin involucrar a nadie en su esposo. Emily, va a haber diferencias con Juan Pablo, eso es lo más natural. Estás casado con un hombre que tiene muchas cualidades, que tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos valores, también se sabe, también grita, también regaña, también se cansa, también se estresa. Igualmente tú, ¿cómo? Te estás casando con una mujer que tiene muchas cualidades, que tiene muchos valores, pero también grita, también se enoja, también se estresa, también regaña. Eso entre ustedes. Una persona madura, Juan Pablo, no va de chismoso con sus papás. Ay, papá, fíjate que él ni me hizo. No. Porque eso lo eligió usted. No lo eligió ni su papá ni su mamá, usted solo. Y bueno, si tú tienes alguna dificultad con Juan Pablo, no vas de chismoso con tus papás. Tú y él arreglan sus cosas. Aquí están sus familias. ¿Verdad? Está don Agustín Rivera y está María Eva Mendoza, su padrino. Ellos se han enojado ya muchas veces, pero también se han contentado. Han tenido problemas y los han solucionado. Han tenido conflictos y los han solucionado. Ellos están para eso, para que cuando ustedes tengan algún conflicto, puedan acudir. ¿Sabes qué es padrino? Fíjate que él me pegó. El que con él le dirá, ven, hija, vamos a sobarnos juntos porque con la vida también tiene una punta. Pero él ya te dirá y él sabrá decirte cómo solucionar el problema. La tarea de ellos es esta: aconsejar, dirigir, orientar, dar pistas para solucionar sus problemas. Y finalmente, también si algún día tienen confianza, se la dan sacerdote que va a conocer en su camino, también le puedo preguntar, ¿sabes qué pasa? Tenemos esta bronca y no hayamos cómo solucionar, nos apoya y en su vez que me hagan un problema. Pero que ustedes se sientan necesitados, cuando hay algún problema, busquen ayuda. No somos de nadie. Enóquense, busquen ayuda y conténtense. Se la dan aquí de matrimonio. Eso de permanecer en el hogar, puede lo que sea. Sí, es que va bien. ¿También? Muy bien. Levante la mano, padrinos de anillos. De este lado, por favor. De este lado, por favor, también. Y si hay padrinos de medallas, crucifijo, Biblia u otros objetos religiosos, acérquense, por favor, acá adelante, junto a los tres padrinos de anillos agradecidos. Se van a poner de pie solamente los novios, los demás permanecen sentados, por favor. Pónganse. Queridos hermanos, Juan Pablo Mendoza, Sebastián y Emily Guadalupe Aparicio Guerrero, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad que hace presente al pueblo de Dios. El Señor un día los consagró en el Santo Bautismo. Y hoy los va a enriquecer con un nuevo sacramento para que se guarde mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, les pregunto sobre su intención. Juan Pablo Mendoza Sebastián y Emily Guadalupe Aparicio Guerrero, ¿han venido ustedes aquí a contraer matrimonio con su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio para toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir responsable y amorosamente a los hijos, a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, es verdad. Así pues, ya que quieren establecer en ustedes la santa alianza de consentimiento delante de Dios y de su Iglesia.
El Señor Dios confirme con su bondad este consentimiento que ustedes han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, decimos todos. Los novios se van a hincar y van a permanecer hincados hasta el final de la celebración.
personas con los que llevan la gran cobertura. Por eso, amados hermanos, amigos, papás y hermanos, están al destino del universo entero. Y el matrimonio bendecido por Dios, el Señor, consiga para ellos bendiciones abundantes de lo que nos hace. Para que podamos esta ser como San José del hogar de la Salle, un hombre prudente y sabio para dirigir su hogar. Evi, una mujer sabia y dócil como María en el hogar de la Salle, y así cumpla los derechos propios del matrimonio de lo que nos hace. Por sus papás padrinos que se están haciendo testimonio de vida cristiana para estos hermanos nuestros, por el usarse. Por los matrimonios que sufren a causa de la enfermedad de las semillas, para que el Señor les vuelva a dar que procede de él, por el usarse. Padre, debemos escuchar las súplicas del pueblo y aquellas de las necesidades que ellos presentaban. Puedo decir que confiar en tu bondad por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse, hermanos, que se estén juntos en nuestra ofrenda. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad.
del pecado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria. Señor Jesucristo, que viviste de tus apóstoles y pasaste de tu maldición, no comes en contra de tus pecados, sino de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede paz y unidad, tu reino y reino, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor se siente con ustedes. Compartimos en Cristo el signo de comunión. La paz con ustedes. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Un saludo para Madrina Milagros. Vente.